Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chony Channel. A ver, vamos a hablar de Carlos Lozano. Carlos Lozano, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra. Cada vez que decimos el nombre de Carlos Lozano, pues sabemos que detrás va el nombre de estas dos. ¿Por qué? Pues porque son sus ex y que verdaderamente hasta hace muy poco pues nos habían dado mucha vidilla y mucho juego. Por lo tanto, pensamos que también en el reality pues van a tener las dos mucho que ver, sobre todo porque Mónica también va a la isla, va a estar ahí en la isla. Y también pues porque Miriam va a estar desde la gala comentando qué le parece el concurso. Va como comentarista a las galas. O hasta ahora por lo menos es lo que nos habían dicho, ¿vale? Pues vamos a ver qué se va a esperar de este trío. Pues yo me lo puedo imaginar. Amorío, desamorío, plantes, desplantes. Porque bueno, bien es verdad que Carlos Lozano tiene muy claro que él ya no quería saber nada de ninguna de estas dos. Pero bien es verdad que, por ejemplo, sabemos todos que a Mónica Hoyos, cuando ve a Carlos Lozano, es como si viera a un semidios. Ella, cuando lo ve, los ojos se le ponen como dos corazones en ellos, y por mucho que quiera, o por muchas confrontaciones que tengan, peleas, discusiones, insultos, al final a veces esta mujer se puede que le puede el amor. Es la típica mujer que yo pienso que si este hombre va, le da un beso en los morros, pues se le acaba todo. Así que no sé, no sé cómo será la isla, si discutirán, si no, si a lo mejor por el contrario también ella lo aprovecha y otra vez intenta acapararlo, no sé, pero va a haber ahí un idilio de amor que a ver qué pasa. Y claro, y por otro lado pues tenemos a Miriam, que también sabemos pues su temperamento, sus formas como son, y que claro, ella va a estar comentando el programa, a ver qué tal le parece, que su ex, que también ella ha llorado y llorado tanto por él, y Mónica Hoyos, su super archienemiga, vuelvan a estar tan juntitos y tan pegaditos. Que no nos extrañe que hasta el reality pues la haga volar algún día allí y hagan allí también algún concurso, algún día hagan algún programa todos juntos. Pero bueno, también seguro que si lo hacen nos va a venir muy bien y nos lo vamos a pasar muy bien, las cosas como sean. Pues nada, lo que sí ha hecho Miriam ha sido pues calentar un poquito ya el ambiente antes de irse. Estaba muy calladita, a veces la veíamos en programas, comentando, diciendo cosas, pero claro, ahora justamente ya sabemos que ya tiene un canal de YouTube también, en MTMAT, el canal de Mediaset. Y nada, pues hemos visto que está haciéndose como autoentrevistas. Ha ido a Lima, ha hecho un viaje a Lima y entonces allí pues ha estado haciendo entrevistas con su familia, ha puesto unas declaraciones de su abuela, pues diciendo que qué tal le parecía que los hombres se habían portado con ella, y cómo le había parecido a los novios, donde su abuela le decía pues que no la habían valorado, que no sabían valorarla, que ella es una muy buena mujer, que ella es muy buen partido. Luego también ha hecho otra entrevista con su hermana, que donde han salido datos diciendo que en España haya mucha gente que la haya tratado muy bien, pero gente que la haya tratado muy mal, que no se habían portado bien con ella, que la habían lastimado. O sea, que ya otra vez Miriam empieza a hacerse su plan y su huequecito ahí para buscar otra vez la confrontación. Pero bueno, la verdad, que también nos gusta, pues porque así también le da un poco de vida, la verdad, que en el último GHB, pues ellas han sido las dos, tanto una como la otra, pues las reinas del concurso, todo hay que decirlo. Así que nada, damos esta noticia para que también veamos que además de Isabel Pantoja, pues también tenemos otras cosas, que por cierto también tenemos por ahí a Colate, que oye, Colate sabemos que es un muy buen seductor, no sé, últimamente también lo hemos visto que estaba un poco con Mónica Hoyo, lo han visto varias veces salir juntos, que si de compras, haciendo planes, creo que habían hecho alguna quedada ya en plan de conocerse un poco más para el tema de lo del concurso, así que no sé, oye. Cualquiera puede esperar algo también de estos dos. Así que nada, bueno, si te gustan esta noticia o más como esta, ya sabes, no dejes de seguirnos y suscríbete con nosotros. Gracias por escucharnos.